Nazarena se calentó con Cugini. Quiero sacar toda la guita que tiene. Quiero sacar toda la guita que tiene porque estaría necesitando plata yo, básicamente. Y como es un bocón, es un ordinario, tiene que hablar con las enfermeras porque Carlín, lo que acaba de decir es una animalada. Es una bestia, este tipo es una bestia. Las mujeres de Maradona son insoportables. Si sos capaz de inventarte un novio gay, de trucar fotos y de tantas cosas más, sos capaz de inventar que habló mal de un bebé. ¡Despechada! Claro, eso era en referencia a la fecha, ¿no?, que pasaron juntos, donde supuestamente Oliva habría dicho que le taparan la cara a Dieguito Fernando porque era feo. Es una ridícula. Es una ridícula esta mujer. Sí. Yo estoy muy bien con Pablo, no es gay. ¿Cuánto dura esta reconciliación? Año nuevo, vida nueva, reconciliaciones en puerta. Ayer te reencontraste con Aníbal Pachano. Sí, me llama por teléfono. Te encontraste con Moria, la llamaste. Me encontré ayer de casualidad después de una disco. A Ivo lo tomaron de punto. ¿Cómo? Ivo, lo ves que te terminan usando porque sos un personaje. Y terminaste en un lugar bizarro. Yo creo que en algún punto vos te diste cuenta y te quisiste correr y ya era tarde. En algún momento no medites como meditaron y metiste la palabra corchazo y dos o tres boludeces donde se me salió la cadena en algún momento. Muy buenas noches. Prepárense para ver toda la tele como solo este programa lo puede mostrar. Esto es Bendita Novena Temporada. Con ustedes, la única, la más sexy, la más talentosa. Yo no hago dietas, chicos. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero qué alegría! Están en enero en Buenos Aires, todo el mundo está de vacaciones y acá estamos. Beto Casera, no sé por qué, se tomó vacaciones, como si se lo mereciera. No. Pero bueno, acá estamos, lo que quedamos. Esto es Bendita de verano. En cualquier momento nos ponemos la bermuda, nos ponemos la bikini. Sí, pongámonosla. Sí. Nos ponemos y hacemos el programa así. Pero lo tenemos a Leo. El gran Mauricio, estás ahí sentado. No sé si está tan contento Mauricio con estar formando parte del panel. ¿Panel? ¿Qué pasó? Que quiere banqueta. Que a mí me dijeron que ¿qué pasó con la banqueta? Y además, la banqueta, y tal vez de vez en cuando me podía parar y tirarte los perros. La banqueta es superior a panel, no sé. Claro, banqueta. Está. Conducción, banqueta, panel. Descendiste. No, descendió abajo, mal. 2015 viene para atrás. Lo que pasa es que nos faltaba ahí un lugar. Había que rellenar el panel. Y acá, como ¡ay, siempre, qué programa! ¡Nosotras dos mujeres! Las únicas chicas en el programa. Hola, morocha. Estoy más morocha, me teñí las canas. Buenas noches, Evelyn, querida. Edith, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¡Ay, qué divino Rodrigo Lucich! Bienvenido. Hoy tenemos, me dijo la productora Leti, las chicas al poder, la tenemos a Leti, la productora ejecutiva de este programa, un programón, chicos. El 2015... Arrancó con todo el 2015. Arrancó con todo. La gente está tranquila. Están con la renovación del nuevo año. Están relajados. A Nazarena la agarraron en el móvil de Ángel de Brito, le contaron lo que había dicho Fabio Cugini, que ella lo tomó bien, lo entendió. ¿A quién? ¿A De Brito? A Cugini, lo entendió. Entendió la pregunta. Fue como comprensivo. ¿Cómo se dice? Comprensiva. Comprensiva, eso quería decir. Fue comprensiva con los dichos de Fabio Cugini y esto se armó en el móvil del programa de Ángel de Brito, mirá. ¡Sí! Después de que Fabio Cugini saliera a cuestionar públicamente la participación de Carlín en la obra Leonas, por considerar que habría que preservarlo, la siempre inquieta Nazarena Vélez salió a ponerle los puntos a todo volumen al estilista, achacándole una intensa ansiedad de protagonismo. ¿Qué es lo que no compartís de lo que está haciendo Galucci hoy? Veo un video de Carlín en su estado y me preguntan, ¿qué opinás? Le digo, bueno, así está realmente, yo no lo mostré nunca a él así. Entonces, la gente que va a ir al teatro se va a encontrar con un Carlín así. Pero le va a servir. Porque le decían, mirá la cámara, mirá, y él estaba mirando para otro lado. Y bueno, todos esos detalles de que a veces uno se pierde, hay que cuidarlo. Quiero sacar toda la guita que tiene. Quiero sacar toda la guita que tiene porque estaría necesitando plata yo, básicamente. Y como es un bocón, es un ordinario, tiene que hablar con las enfermeras porque Carlín, lo que acaba de decir es una animalada. Es una bestia, este tipo es una bestia. La gente que va a ver a una persona, a un tipo,
en ese estado es porque es un morboso. Su hija, es la primera vez que ve al papá en el teatro y entiende todo, Carlín. Y yo lo que le dije, me dijo, justo un día antes de venirnos, me dijo, me voy a ir a cortar el pelo. Le digo, espero que no a lo del sorete de tu amigo. Y entonces él se quedó y me dijo, ¿qué dijo? Porque algo me contaron, pero nadie me quiere terminar de contar. A mí me pregunta también a título personal, ¿vos lo llevarías? ¿Vos me estás preguntando si es mi primo, un familiar mío? No. Qué boludo. No. Y dijo, es una basura, no lo quiero ver más. Así dijo Carlín. Carlín entiende y mucho más de lo que el señor está diciendo. Mira vos. Sí, lo están subestimando, pedazo de basura. Carlín entiende y mucho más de lo que el señor está diciendo. ¿Sabés lo que hace Carlín cada vez que sale y la ovación dura, sin mentirte, 2 minutos? Sí. Se queda quieto. Disfruta hasta el último aplauso y después dice su frase. Lo vimos, sí, lo vimos. Y en el saludo final le tira besos a la gente. Como él suele estafar a su familia y hacer cosas así, porque ya lo sabemos, lo que hizo con su hermano, con su primo, con no sé quién, pelea con gente jodida y le garcha la ex mujer al Puma Goiti en su momento. Digo, estamos hablando, ya sabemos de qué clase de tipo hablamos, ¿no? Que la gente que va a ver a una persona, a un tipo, en ese estado es porque es un morboso. Vos decís que está buscando cámara. Pero si al gordo ese le gusta más la cámara que a mí el dulce de leche. Por su parte, al enterarse de la furibunda crítica de Nazarena, un Cullini plenamente rabioso no dudó en redoblar la apuesta y le respondió con fervor, pero terminó desbarrancando penosamente. ¿Estás arrepentido de lo que dijiste? No, no fue una cosa. No. Yo te agradezco la invitación, pero también el informe está editado de una manera que yo no disparé nada y lo menos que quiero es prensa con Carlín. Pero si al gordo ese le gusta más la cámara que a mí el dulce de leche. Entonces me preguntan, ¿vos creés que la gente va a ir a ver a Carlín porque está en ese estado? Le digo, no. Esto es como la gente que ve un accidente y viste que se hacen la cola para mirar al accidentado. Eso es morbo. Es una bestia, este tipo es una bestia. Yo me sentí maltratado por una mujer. Entonces yo no te trataba, si me tengo que defender, ¿qué querés, que me calle la boca? Ni que le dijiste. O sea, acá te tenés que callar la boca, sos hombre, te tenés que callar la boca, ¿no? Y ella contestaste en consecuencia, pero... No, contesté porque después le robaron y dice que está fundida, que no tiene, y se ve que le dolió. Pero ella que quería una disculpa. Está fundida, necesitas plata, necesitas lo otro, te roban en el auto y te resulta que tenés un Mercedes-Benz. Entonces, tenés dignidad, anda en colectivo y en subte, en tren. Pero si tenés un Mercedes-Benz ¿qué no vas a poder vender? Bueno, no te pongas. No, demostrá humildad, porque sos una persona pública. No tiene nada que ver una cosa con la otra, Fabio. Porque vos llorás y la gente... 5 años tiene que trabajar, dijo. Bueno, y después lo que dije fue algo real, ¿viste? Yo tampoco comparto una mujer... Me da mucha tristeza, mucha pena lo que le pasó, pero... Viste, me importa un comino lo que le pasó, porque hay 40 millones... Y bueno, hay 40 millones de argentinos, ¿sabes cuántos suicidios hay? Me importa un comino lo que le pasó. De esta manera, ante tan desafortunadas declaraciones, todo indica que a la hora del fuego cruzado, Cullini se prende fuego como el pirata antorcha y pierde el rumbo que da calambre. Yo le llamo cachivaches, ¿me entendés? Porque la verdad que hicieron una prensa berreta. Acá nos preguntamos con Ani, este muchacho, Fabio Cullini, ¿cuándo atiende? ¿Cuándo abre la peluquería? ¿Cuándo te la atiende? Y lo que va a los programas de televisión, papi, ¿cuándo cortas el pelo? Igual, te digo, sí. Lo escuché, hizo algo parecido a lo de Belén Francese, dijo, andá en colectivo o andá en tren, no mostré el Mercedes-Benz. Y le salió perfecto. Inverso le salió. Bueno, mezcla todo. Le salió perfecto. Estamos, pará, D'Alessandro... Remame el programa, era un informe serio para hablar seriamente, el debate, ¿sabes la qué pasa? Y seriamente. Todo eso, vos me dijiste, ¿te detenés en el chiquetaje? Bueno, pero que no estaba mal, a mí me, para mí lo hizo a propósito, ¿eh? ¿Vos decís? Y claro, ¿quién va a decir Mercedes-Benz? Nadie. Si los médicos dicen sí, si la familia dice sí, entonces es sí.
Es el que lo... No sé por qué no te toman en serio en este programa. Yo tampoco. Sí, con respecto a Calvo, sí. Los médicos dijeron sí. La familia dice sí. Y el sí. Que lo contrata su mejor amigo, el que le estaba sí. Hace varios años. Sí. ¿Y vos, crees que a él, y vos crees que a él le va a hacer mal que la gente lo aplauda 5 minutos o 3 minutos o 2 minutos? Eso es maravilloso. Es amor puro. Y si alguien lo va a mirar por morbo, es un problema de que lo vaya a mirar. Es que no es morbo, Claudio, eso. El problema es que lo vaya a mirar por morbo. Pero eso no es morbo. Creo que hay que dividir dos cosas, digamos. El problema es si lo estuvieran utilizando para vender una entrada de más. Sí. Y no le darían dinero a él. Bueno, ¿entendés? Si lo utilizan para vender una entrada de más, no le dan dinero. Y además no le hace bien, digamos. Exacto. Y él, hay una discusión sobre cuánto es consciente Carlín o no es consciente. ¿Qué nos importa a los de afuera si los que están al lado de él consideran que más o menos consciente le hace bien ir todos los días volvemos a esperar que lo terminen de aplaudir para decir algo? Pero Claudio, volvemos a decirlo. ¿Quién lo contrató? El amigo. Pero no es el amigo de Boquilla. Sí. No, que lo viene bancando. Sí. Pero va más allá en de todo eso. Sentido. Gastón, los médicos dijeron sí, que me parece que esa es la palabra que vale. De verdad. Los hijos están contentos y la mujer también. Y la familia dijo sí. Primero Cuccini. Los médicos. Cuccini, deja de hablar. Estamos todos del lado de Carlín, no. Cuccini opina. No estamos de acuerdo con... Lo matamos a Fabio. Sí, para terminar rematando. Estamos de acuerdo con Nazareno. Reventémoslo. ¿Con qué autoridad lo dice él? Que él lo llevó a la peluquería y llamó a un fotógrafo y un camarógrafo. Absolutamente. Para mostrar cuando le estaba cortando el pelo. Sí, señor. Entonces... Sí, señor. Se lo debe haber pedido Carlín. ¿Vos decís? Sí. Sí, le debe haber no dicho. No digas cualquier cosa de esa. No, pero por ahí le dijo Carlín, a mí me gusta que me saquen en los medios cuando... Vos no te olvides que él es abogado. Sí. Entonces, si estamos todos en contra de él, ¿quién le va a salir a defenderlo? Claro, claro. Porque es un no potencial cliente. Sí, es un potencial. Acá tenemos... Me voy a parar acá al lado de Beto. Para que él me va informando cómo va el... Falta mucho para que vuelva, va a ser un enero largo. Si recién empezaste. Me gusta porque lo puedo apoyar. Vale. Cualquier cosa, llama por teléfono. Tiene la línea teléfono rojo. Está en Buenos Aires todavía, así que si nos manda, nos está mirando, ¿eh? Le podés poner adelante. Te doy una canción. Le va a gustar más. Lo podemos tocar. Hasta ahí. Te canta. Te doy una canción de madrugada. Cantale al oído. Necesitas todo. Acá lo tenemos a Beto esperando que venga, obviamente, a tomar su lugar acá en el programa. Pero ya te querés rajar y te queda todo enero, Edith. No. Edith, ¿vos te hiciste algo? ¿En dónde? No sé, la blusa te queda... Yo como... no hago dietas, chicos. Esa camisa. No hago dieta, no me pongo esa camisa, te queda como... O te veo yo que hace mucho sexy. No te veo. Le voy, quiero dar la bienvenida a Pablo, que me olvidé, pobre Pablo. Pablo que va a reemplazar a Marito, que también se tomó, Pablo Molinari, se tomó vacaciones, Mario, otro vago, que también se toma vacaciones, y lo dejó a Pablito acá, reemplazando. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bueno, arrancó el año y arrancó con todo el lío de las mujeres de Maradona. Siempre nos dan que hablar, Maradona. Hay que agradecerle a Maradona que cuando hay pocas noticias, hay pocos motivos para hacer informe, él y su entorno siempre nos dan que hablar. Mirá lo último de la novela Maradona. Gracias, Diego. La verdad que quien haya dicho que la vida de Maradona es un cuento de hadas, le pifió de acá a Dubái. Porque si a cualquier hombre con una sola mujer se le complica, imagínense el infierno que debe estar viviendo el Diego con Rocío Oliva y Verónica Ojeda. Dos verdaderos ejemplares más insoportables que un dolor de muelas en plena madrugada. Si sos capaz de inventarte un novio gay... ¡Ay, por favor! ¡Wow! De trucar fotos y de tantas cosas más, sos capaz de inventar que hablo mal de un bebé. ¡Despechada! ¡Pelada! Eso leo en referencia a la fecha, ¿no?, que pasaron juntos, donde supuestamente Oliva habría dicho que le taparan la cara a Dieguito Fernando porque era feo. ¿Está chequeado? ¿Vos crees que la obsesión de Verónica la lleva a armarse un romance? La lleva a cualquier cosa, no tiene límites. No, le da cualquier cosa. No sería tan descabellado, suponte, que inventara un romance, si en su momento... también quedó embarazada por segunda vez de Maradona después del tole-tole que hubo con que Diego no quería tener a Dieguito Fernando, digamos. Yo me equivoqué y pagué. Amalia, ¿crees en esta relación del absolutamente señor Pugliese? No. Imagínate. A él le sirve, quién sabe por qué, no me voy a meter en sus cuestiones. Quizás necesita
tipo de publicidad o hacerse conocido. Y bueno, Ojeda, su único fin es que Maradona vuelva con ella. Y ella creería que Maradona va a estar celoso, la va a querer separar, la va a dejar a la otra por la boca. En la cabeza Ojeda, ¿no? Dejen de sufrir. Acá están retuiteando. Sí, en realidad Verónica retuitea y contesta, ¿no? A ver, creo que la oliva le da a Diego el infierno del que vos lo sacaste. Esto se lo tuitea alguien a Verónica. Hay mucha gente a la que le conviene que él no esté bien. ¿Puede ser tan pelotudo, viejo? Acá le contesta a la que le decía eso. Le pone, totalmente, es verdad. Es verdad. Esto es más grave, bebé. Si ya está, para, si ya está de novia con este señor y tan feliz como se la ve en todos lados, ¿tiene la necesidad de estar tuiteando, retuiteando o inventando que la otra dice del hijo? O sea, ya está, olvídate. Una verdad de hoy es una mentira de mañana. Evidentemente no puede soltarlo, está clarísimo. No puede soltar. No puede soltar la imagen de Dios en su vida. Ay, que se tatúe soltar, que está de moda. Es muy grave esto, porque está diciendo que Rocío Oliva lo induce a los vicios del cual Diego tuvo muchísimos años para poder salir. Esto, este tuit es muy grave y si llega a ser cierto no son cosas para andar replicando. Y lo peor es que no sabemos en qué momento van a firmar un alto del fuego estas dos. Muy por el contrario, lo que prometen es seguir con más pirotecnia mediática. Dentro de un marco que, de más está a decir, superó ampliamente el límite de lo impresentable. Este tuit lo habías visto, sí. Sí, me dio mucha risa. Es una desubicada. Y aparte, ¿cuándo lo puso? Lo puso antes de subir al avión. Si está tan feliz con su novio, ¿para qué se dedica a mandarme un tuit directamente para Verónica Ojeda, no? Ella es insoportable. Se entiende que Rocío quiera poner esa, no importa en qué contexto o cuándo lo haga, porque se dijo que ella, en una reunión, había dicho que a su hijo, que a tu hijo, le pongan una careta. Eso. Y eso no... discúlpame. Pido disculpas por este programa. Yo lo dije porque a mí me lo dijo una persona de la familia y es una persona adulta que no me va, no anda con estas cosas. Claro. Una tarde llena de emociones. Y menos el Dieguito Fernando. Y yo no voy a inventar estas barbaridades de mi hijo, ¿me entendés? Yo inventé también el primer tweet cuando dijo que mi hijo es un bebé gordo y horrible. Es un gordo así. Yo inventé el cachetazo que le dio Vanessa cuando ella misma, adelante de toda la familia, dijo: ¿qué hace este pendejo de mierda y esta pu en tu casa? O sea... Está atravesando un momento terrible. Yo inventé eso también. Yo inventé la grabación cuando lo grabó a Diego Armando Maradona, cuando ella dice, déjame de pegar. De comer, gordo. Yo inventé cuando ella dijo que Diego Armando Maradona era gay. Que la chupen. Yo inventé cuando ella denunció a la madre. Ciudad.com, martes 22 de julio de 2014. Escándalo familiar. Rocío Oliva denunció a su madre por malos tratos a su hermanito. Polémica respuesta de la mujer. La ex de Maradona hizo una presentación judicial en la comisaría contra su mamá y su padrastro, acusando lesiones y maltrato psicológico hacia su hermano menor. Yo inventé un montón de cosas. Pero aparte, por puntualmente, favor. Vero, puntualmente no. Es una ridícula. Es una ridícula esta mujer. Qué absurdo, qué ridículo. Yo estoy muy bien con Pablo, no es gay. Y así están las cosas entre estas dos oxigenadas maradonianas, doña. Y eso que todavía no entró a tallar la Claudia, ¿eh? Porque ahí sí, poner los videos que estamos todos, ¿eh? ¡Ay, chicos! ¡Qué buena que está la novela! Yo le escucho a Verónica Ojeda y le creo a Verónica Ojeda. Le leo a Rocío Oliva y le creo a Rocío Oliva. Pero ahora es gay, tiene un novio gay. ¿Viste? ¡Qué divertido! ¡Ah, no, no es gay! Me dicen que no, me dicen que no. Es jorobado que tenga que decir mi novio no es gay. Esto ¡ay, ya por es un, Dios, qué depresión! Es una cosa, es bien de pan casero, pero es complicado, porque quién además no habría querido decirlo. Primero porque es un problema de cada... Ay, ¿qué el micrófono, Mauricio. No tires el micrófono. Dale, sí. El boludo, Mauricio. ¿Pero sí. ¿De qué lado estamos nosotros? No, o sea, nosotros estamos del lado... Primero estamos del lado de que haya un poco de paz y que no metan a los nenes en este problema. A nosotros porque Dieguito Fernando, no nos conviene. No, pero Dieguito decir, Fernando no puede ser objeto. Un pibe de... No llega a 2 años, no puede ser objeto de tironeo entre dos chirusas que se pelean
por el ¿Pero por cómo es el problema del tono de Rubio? A ver, chicos, un par de preguntas. Una que tiro, por A ver las preguntas. ¿Ustedes se imaginan que en la casa de Maradona, Rocío Oliva, digan, póngale una careta a este chico, que es lo que dijo Ojeda, que le contaron que dijo adentro de la casa de Maradona? No me lo imagino. Pongan la careta a este chico que feo. Y Maradona dice, qué lindo, qué buen chiste que hiciste. No se diría eso adentro. Y además, ¿para qué Rocío Oliva va a estar agrediendo? No, a ver, para. A mí me parece que no se puede desprender de la historia. Disiento, Claudio, disiento. Porque las mujeres hacen pules de maldad. La que viene a la peste de la que se fue. Esto es así. Eso pueden es decir que el pibe es horrible. Pero hablan para... No, que el pibe no. Para hablamos por este si tiene celulitis, si está culona, si esas cosas. Pero con los chicos no nos metemos. Pero ¿cómo no se mete con los chicos? No mienta, pero son terribles. Depende del nivel de enojo. Con la ex, no con otras mujeres. Siempre es con la ex, ¿o no? Sí, pero claro. No sí. Sí. No. Perdón, con la que es fue... con lo que está a mano. Es la ex. Ahí está, con la que está mal. Acá. Con la que está mal, nosotros le damos. Es la ex. Pero ¿cómo? Es decir, una mujer enojada con otra al punto de violencia que han llegado Rocío y puede cualquier cosa. ¿Cómo no van a...? Pero lo menos que dijo que el pibe es feo. Lo menos. Debe haber dicho cualquier cosa. Y además, por supuesto, lo ha dicho Maradona todo ¿Y con qué objeto después Ojeda lo hace público? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué Ojeda no...? Porque es el juego de la vida de Maradona de toda la vida. Claro. Ese es el juego. Sí, y porque por ahí cuál hoy es lo el mejor... problema, ¿cuál Claudio? Es el juego, ¿sí? Pregunto, pero pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos interesa no pregunte, tanto la vida de Maradona? Chico, usted está acá para opinar. ¿Pero por qué nos interesa tanto la vida de Maradona con todos los quilombos que hay porque, en este país? A ver. Ay, si pues, está re divertido, es una novela. Perdón. ¿De qué tenés que hablemos? Pero hay tantas cosas para ver. Pero yo le puedo contestar a él. A ver, la vida de Maradona es el personaje más importante, uno de los personajes más importantes de este país. Y por eso todo el país tiene que hablar de él cada vez que pasa una cosa. No necesariamente, en mi caso. Obvio. No necesariamente, pero la vida de Maradona importa en general. Pero no, además, ¿sabes por qué Verónica le pega a Rocío en su relación con Diego? ¡Por plata! ¡Le pega por plata! Porque Rocío, para Rocío, lo mejor que le está pasando en la vida, su principal capital es su relación con Diego. Entonces, ahí le apunta. ¡No! 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 ¿Y por qué? Todas estas mujeres viven de Maradona. Para, no es que no la duda ninguna. Se tiraron la pileta, es el efecto banqueta. Es el efecto banqueta. Le sacaron la banqueta y quedó así. Es el espíritu de Teto Medina. Es el efecto de la banqueta. Se fue de la banqueta y quedó así. No está para ser panelista. Hay que ir a la banqueta. ¿Alguien habla de amor en esta novela? ¡No! Mañana. Pará, que le quiero decir a la gente. Si ustedes están en casa y están diciendo, mira lo que dice este pavote de Alessandro y quieren opinar, lo pueden hacer a través de Twitter, arroba bendito. El doctor Alessandro. Arroba candidato. El que podemos hablar. Ladrón. Arroba bendito, ok, hashtag. Yo soy panelista y te leemos acá en la super pantalla. Dale, opiná también. ¿Quién nos escribe? Ángel. Ay, Luis, mira, le mandamos un beso. Esos son buenos, son que te agarran y te dan cuenta. Le mandamos un beso y gracias. A ver, Luisito. La chirubiosa, gracias, gracias. Después me piden, por favor, que vaya al diario de Mariana. No voy en mi puta vida. ¿Por qué? Chicos, tu muerte. Llegó tarde, Pip. Estoy mal. No me gusta. Es que vengo. Año nuevo, estamos en vivo, como siempre se viene la lluvia, decían por ahí. Se le pasó a mi amigo Sebastián, que salió corriendo a sacar la basura, pisó una cáscara de banana y bajó 8 pisos rebotando con el orto en el camino. Se le fueron perdiendo 2 sifones descartables, 4 latas, 2 tubos fluorescentes, el changuito de la vieja del segundo, el lampazo que estaba pasando Miguel con Miguel incluido. Él tiene el primer ojete con bigotes de la historia. Se lo peina todos los días. Que siga la fiesta, papá. Bueno, chicos, la primera reconciliación del año. Les pido, por favor, que presten atención, que lean el otro lenguaje que tiene que ver con los gestos. Verónica Rocío. No, Verónica Rocío. ¿Es sincera esta historia? ¿Es sincera? Eso me pregunto yo también. Qué buena pregunta, muchacho. Perdón, Edith. ¿Qué? Si hay reconciliación, el primero que se reconcilia es Beto, que se reconcilia con todo el mundo. Hay que preguntar si es sincera la pelea más que la reconciliación. No, la pelea fue una mentira si la reconciliación fue tan rápida. Estos dos se pelearon. Se pelearon, se dijeron cosas bravísimas, bravísimas. Fueron realmente bravos. Para mí no se amigaban más. Pero bueno, se juntaron. Pero ustedes lean los gestos. No sé si realmente creemos en esta reconciliación. Pachano...
y Moria Kazán, mirá. En el momento la viví, ¿eh? No es novedad que para comenzar un nuevo año hagamos grandes cambios y apostemos al amor, a la paz y a tratar de reconciliarnos con todos los que hayamos tenido algún desencuentro. Como le pasó a Mori y Pachano, que inauguraron el 2015 fumando la pipa de la paz. Ya estamos levantando apuestas para ver cuánto dura esta reconciliación. Para mí que no pasa de reyes, ¿eh? Año nuevo, vida nueva, reconciliaciones en puerta. Ayer te reencontraste con Aníbal Pachano. Sí, no, me llama por teléfono. Recibo un llamado de Jordano. ¡Vamos para allá! Atiendo el teléfono y digo, Eduardo, dice, no, Aníbal. ¿Qué pensaste? Que estaba con Eduardo y que no podemos estar peleados. Digo, yo no me peleé con vos, vos te peleaste y discutimos y bueno, no entendiste el juego mediático. No puedo creer, mire, estoy reseteada contra la huevada, pero esta no se la voy a permitir a este ridículo. Más ridículo serás vos. Por favor, cállate la boca, lo ofendés, bueno. Dejate de joder, misógino. Me voy a ir al teléfono, tranquilo, porque yo no voy a bailar adelante esta señora, que me parece una gran maldita. No, tranquilo, vamos a bailar. Aníbal. Siempre lo mismo, porque no puede resistir la verdad, mentiroso. Y llega un límite personal donde no está bueno. Adelante esta señora, cuando viene a llorarme a mi casa, insoportable. Esta falta de respeto con una persona que mintió y sigue mintiendo en las cámaras de televisión. Son amigos, se conocen hace años. Moria Kazán, soy una persona que la respeto y la quiero mucho. Pero lo que no voy a permitir que una mocosa maleducada que la puse como una diosa arriba de un escenario diga semejantes pavadas y genere este quilombo que están generando. Y bueno, lo solucionamos ayer. ¿Qué te dejó, Me llama por teléfono. Me lo puse acá en el pecho y le di medio pezonazo. De los pezones grandes. Leche, mucha leche. Me merezco respeto. Y esto es de respeto. Entonces yo lo que prefiero, llévame el teléfono y después seguimos charlando. Pero no por esto, Aníbal. No voy a bailar. Te agradezco mucho, pero no se puede bailar en estas condiciones. Bueno, vamos a tranquilizar la situación para que puedas bailar. Vamos a hacer una cosa. Yo no soy ni misógino, ni... No, ya sé. No ves que es un misógino y me está echando del jurado. Un atrevido. Y todo indica que la abuelonga de la lengua karateca y el bedetongo de los ridículos bigotitos tienen ganas de hacer las paces. Siempre y cuando no le avisen a sus egos, porque ahí se reconcilian en el primer plato y antes del postre se están matando de nuevo. Hay un refrán que dice, año nuevo, vida nueva. Esta es una frase descomunal. ¿Te encontraste con Moria, la llamada? No, me encontré ayer de casualidad. Me llamó él, no, me llama por teléfono. Nos encontramos. Moria, que saque la barbaridad que sea de nosotros en el teatro, que no sea falso. Me mienten. A mí me parece que yo no cero reproche cuando él tiene la delicadeza de llamar y decir no podemos estar peleados y yo obviamente somos grandes, la verdad que somos muy grandes para estar peleados. ¡Hola! Yo sentí como un destrato terrible hacia mi representada. Cuando fui tan golpeada me defendió como Moria. Entonces claro, la saqué de un lugar que creía que estaba destratada. Eso lo podíamos haber arreglado. Pero no importa, no hay que aclarar que oscurece. Igual Moria... Es cierto. Bueno, me está echando del jurado el caballero. Se lo dejo, la silla, que ponga a quien quiera. Un minuto, Moria. Pesado. Está hablando de tu jurado, Moria. Evade. Mentiroso. Un minuto, Moria, por favor. Bueno. ¿Quién se acercó a quién? ¿Eh? ¿Quién se acercó a quién? No, los dos. No, acá no se trata de quién es el que levanta el teléfono. Acá se trata... Si tenés ganas de juntarte o de charlar, vas a charlar. Es una cosa de a dos, no de a uno. Y está todo bien. Me succioné la pussy. Me lo puse acá en el pecho y le di medio pezonazo. Yo estaba separado y ella entró y nos saludamos, nos abrazamos y nada. O sea, una cena, un reencuentro más íntimo, que es una disco en una casa. No, seguramente nos vamos a encontrar privadamente. Para se van a encontrar privadamente, Moria, ¿cómo fue para vos? Por ahí no quieren decir el detalle, como decía recién Pachano. Pasa es que Pachano siempre que agrega algo es como que nos encontramos. Sí. Nos encontramos, nos hubiéramos encontrado, pero antes me llamó él. Me encontré ayer de casualidad. No me importa lo
lo que pasó fue en un momento y uno es espontáneo, genuino y yo no tengo rencores. Me importa tres carajos. No fue nada tan importante como para que hay un quiebre. Ya me hinché las pelotas. Pero si de reconciliaciones genuinas hablamos, nosotros tenemos conocimiento de causa. Porque si había dos contendientes por los que nadie apostaba dos mangos que se volvieran a amigar, eran Beto Casella y Feynman, quienes hasta podríamos decir que se convirtieron en dos ositos cariñosos. Y los dos creo que somos dos caballeros. Y la verdad nos dimos un interminable abrazo. Que todos sepan que vengo porque te quiero. Gracias. Que existe el amor entre los hombres. No, entre Feynman. Los que desearon un abrazo. ¿En serio? Sí. ¿Qué año tuvimos? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo el gusto? Bárbaro, porque hay boludeces que son del aire, de bravuconadas que no son de fondo. Yo estoy con los honestos. Y aclaramos tres pavadas, y le decía lo mejor para el año que viene. Que Dios les rebendiga. Y no porque me mueva nada navideño ni nada, esto lo podría haber hecho en septiembre. Nada más lindo que ser transparente y ser bueno. Nos dimos un abrazo enorme, interminable con Beto Casella en los pasillos de la radio. Enorme, interminable. Cosas que te llegan al alma. Mi dolor es porque yo a Beto lo quiero horrores. La verdad que me sorprendió porque me dijo, mira, podemos darnos un abrazo, terminamos con el tema. Y sí, obviamente que sí. Beto Casella. De hace años, trabajamos juntos, estamos en el mismo barco hace años, añares. Entonces hay cosas que por ahí él hizo en algún momento y a mí me dolieron profundamente. Porque no concibo que un amigo, muy amigos, y alguien que yo quiero me haga doler. Como yo tampoco haría lo mismo con un amigo, no lo hago, no está en mi naturaleza. En el planeta Feynman no se permiten las drogas, el alcohol y el cigarrillo. Te brillan los ojitos de otra manera. Me bola. Te hace bien. Te digo la verdad, y a los dos le hace bien. Gente que uno realmente quiere. La verdad, te digo sinceramente, a mí me angustia. A mí me pone muy feliz que se hayan amigado. Estaba angustiado. Cosas que se pudieron aclarar ahí recién en el pasillo. En pocos segundos. Sí. No necesitaste demasiado tiempo. 5 minutos, porque tengo que ir a comer. Hombre a hombre no había, ni necesitamos hacerlo, porque no es que la radio dice, no, che, reconcílense. Tampoco es que hemos estado peleados para reconciliarnos, pero bueno. De paso lo comparto, sí. Es buen muchacho y buen profesional. Ahí está. En la pelea de Feynman, la reconciliación, posterior reconciliación, estuvieron como medio claras las cosas. Como que Beto admitió, yo salí corriendo, fui, lo abracé y el otro lo abrazó y bueno, y ahí... Si Beto Casella se pudo amigar con Feynman, perfectamente Moria se puede amigar con Pachano. Pero acá el problema Cuando sigue importando, si hay alguien que dio el paso para adelante para atrás, es porque todavía no está nada resuelto. Claro, porque ella dice, él me llamó y después hubo un encuentro. Y él dice, nos encontramos así como de casualidad. No importa, es un detalle. Ahí hay un problema con Pachano cuando tiene los dos canelones estos acá. Cuando él está, ustedes no miran porque están peloteando. Es un peinado. Es artístico. Perdón. Peinado a la derecha. No, es como dos alerones. Lo de la Fórmula E que vienen ahora. Y él cuando tiene los canelones, el viento le entra por ahí, le revoluciona las ideas. Cuando el tipo se saca los canelones, el tipo se calma. Yo lo veía acá cuando se... A mí me parece que Pachano la perdonó más a Moria que Moria a Pachano. Pero por ejemplo, si Pachano la llamó a Moria y vino un posterior encuentro, ¿cuál es el problema de admitirlo? Hablaría muy bien de Aníbal, que llama por teléfono a Moria para amigarse. ¿Qué no importa mal. Quién da el primer paso? Claro. No, sí, no importa. No importa. Claro. Habla bien del que da el primer paso. Sí, bueno, por eso. No, del que da el primer paso, habla bien. Habla bien. Eso, ¿verdad? Sí. Lo que importa es que después no lo tengas que andar comentando quién dio o no el primer paso. ¿De qué vivimos? Bueno, no, está bien, digamos. No, pero si en el caso en un Moria. Si en el caso, ¿de qué vamos a vivir? Si en el caso Moria Pachano, el que dio el primer paso de levantar el teléfono y llamar fue Pachano, habla bien de Pachano. Claudio, ¿seguís solo vos? ¡Epa! ¿A qué viene el tema de las peleas? No, sí, porque como arrancamos enero, yo quiero que cuando termines enero estés enamorado. ¿Estás enamorado? No. Ay, siempre soy. Y da el primer paso. Si es necesario, dalo para el lado del closet. ¿Es un problema, digamos? Sí. No, ¿puedo decir algo? No. Yo no lo vivo como un problema. ¿Vos lo vivís como un problema, mi Soledad? No, me pregunto, ¿por ¿puedo qué decir algo de acá, de afuera, Pérez? De este lado? Hacen muy linda pareja. No. Tranquilo. Leo. Pero sí, fue
es una proveedora amiga y esas cosas. Ella intenta. Sí, yo reconozco sí. que intenta. No, porque hay alguna amiga. Estás presentable. Y siempre yo tengo tirás algunas. Nunca, no sé si es el momento para charlar de esto ahora. Nunca, bueno, nunca la mujer presenta que amigas que valgan la pena. Eso me gustó. Eso me gusta. La mujer, las amigas que valen la pena las guarda, que se las arreglen solas porque para eso las tiene. Me gusta. La mujer tiende a presentar el bofe. No. Me gusta. Sos un prejuicioso. Me gusta. No, esto es en la red. No es verdad. Las mujeres somos muy generosas y sobre todo las mujeres que trabajamos en la mujer, no solo eso, la mujer que presenta a una amiga linda. Qué mentiroso. Está en tratamiento psiquiátrico, toma pastillas. No. Generalmente te manda un bodrio, te manda un bodrio que te destruye la casa. Es sí, la típica amiga que te dice, yo no sé cómo, y no. cuando vienes había destrozado 4 departamentos. Le había clavado un tramontina al sillón. No es lógico que la mujer te presente algo mejor que ella misma. ¿Vale? Nunca. Nunca, y además porque, a ver, si le gusta, a menos que vos seas chicos, otro. Chicos, son muy machistas no ustedes. Sí, son muy entonces, machistas, ¿eh? Esto les pasa por ser minoría. Muy machistas sí. los dos. Además, también se ha dicho, para pegarle un poquito a Claudio, el tipo que necesita que una amiga le presente sí. es un mamero. Es un tipo que está acostumbrado. O sea, el tipo se la rebusca. Al 30 de enero tenés que tener una novia. El perdón, porque me está el tipo que necesita como Claudio. Una mujer. No, pero yo no lo acepto. Esperá, pero no empecés a atacarte. Te lo pido, por favor. Bien, dale adelante. A ver. El tipo que necesita una mujer se sube al 182, agarra, busca la que le gusta y se pone atrás. No. Y le empieza. No, pero para terminar, Alessandro, vos que nada de apoyar. Para terminar. Pero en el bamboleo con los perfumes que hay ahora y el tema que está el verano, nos tiene que agarrar a la mañana. Sí. Si el tipo va a las 8, no está en condiciones de decirle nada a nadie. Escucha, la noche. Mauricio. Pará, déjame terminar, Claudio. O querés morir virgen. Yo te estoy dando todo. Y vos resulta que seguís con la pelotudez. Hace 4 años no tenés novia, viejo. Dejate de joder. Pero no podés hablar si no sabés. Respecto, no, porque no tomo bondi, además. Pero tenés que tomar, tenés que hacer algo. Vos que querés sentadito acá en el... Casi querés resultar diferente, pero respecto de aceptar que te presenten, yo en general no soy partidario de eso, pero bueno, no solo porque sea peor o mejor sí, que la que te presenta. Eso me gusta. Ya tenés un compromiso con la que te van a presentar sí, porque aparte viene de bueno, parte de alguien que no tenés que quedar mal, digamos. Pero Claudio, si vos querés que el ya resultado sea mina. Si vos querés que el resultado es verdad, sea diferente, dejá de hacer lo mismo. Igual, bueno, es que yo no probá con las alternativas de la y vas con las 7 preguntas para romper el hielo en el colectivo. Hoy tenemos una, la primera sola. Vas de menor a mayor y vas livianito. Arrancás despacio. A ver. ¿Sos multiorgásmica? Y esto. Y después vas subiendo. 120. Son 7 preguntas para romper el hielo. Arrancaste muy arriba. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué dijiste? Esa es, sos multiorgásmica. Ojo que las mujeres están contestando, según dice. Porque hay tipos que se dedican a esto en el colectivo día y noche. O sea, si vos entras en internet y pones avance, colectivo, pregunta, 7 preguntas para romper el hielo, te aparecen las 7. Ah, lo sacaste de ahí. La segunda dame es... Dame la segunda. Pero perdón. La segunda... Pero perdón, que lo interrumpa. ¿Usted cuándo fue la última vez que tomó un colectivo? No importa. Cuando estuve solo, recurrí al colectivo. No importa. Es decir, se recurre o la masturbación o el colectivo. Yo elegí el colectivo. O sea, no hay más que 2 opciones, Claudio. Yo te pregunto, ¿se puede levantar una mina en la calle, Alessandro? Sí. Según se supo, las mujeres... Y hablar. No, el tipo que tiene un tele, el tipo que está en la televisión como vos y es exitoso, tiene un auto importado, el tuyo es importado, yo lo vi. Bueno. Es decir, bueno, es una marca que no habla castellano. Bueno, dale. Bueno, pero que si no, si le mentimos a la gente, ¿qué va a decir la gente? Después yo soy político, estamos acá mintiendo. Acá me dicen que estás chamullando con las 7 preguntas del colectivo. La segunda es si le gusta de a 3. Esta es la segunda pregunta. No, pedí y después la última, va subiendo. Ah, después sube. La tercera. No, ojo que estamos en la última. Pero perdón, ¿eso es una pareja estable?
¿Estas no, preguntas? Eso es en el colectivo. Cuando vos vas en el colectivo, tenés que ir livianito porque recién la estás conociendo, no podés preguntarle barbaridades, ¿me entendés? Claro. O sea, vos sí, le vas a preguntar. Y ahí vas, y le vas hablando. No me estarías ayudando, pero bueno, vamos a... No, voy a ver. Vamos todos los días a ver si podemos hacer algo. Voy a fijarme después las 7 preguntas del colectivo. No me parece ser algo, un buen consejo lo que le estás haciendo. ¿Y qué le vas a preguntar? ¿Tenés moneda? ¿Cómo querés levantarte la mano? ¿Qué va a tener moneda? No entiendo. Sarina fue uno de los personajes que amenizó la tele del 2014. Me gusta. Están atentos. Me gusta que estén atentos. Amenizó la tele del 2014 y va por más. Ya lo invitaron al programa de Doman, pero me parece que no lo trataron del todo bien. Mira. Un incomprendido Ivo Cutsarida comenzó su año mediático a los ponchazos. Resulta que en lo del señor Dumán lo cruzaron con el militante político Leandro Santoro, quien le entró con todo vía telefónica. Encima, el pobre Corta la Bocha no escuchaba bien lo que le estaban diciendo y cada vez que el voluntarioso Tomás Dente intentaba aclararle los conceptos o inclusive defenderlo, lo enterraba un poco más. Cuando matan gente, eso no es sensacionalismo, es un tipo muerto. Obviamente que no, el tema y es estaba, la y no se podía tema. Decir esto en cámara. Amame gana malenda. El problema es que te falta lectura, digo. Vos estás hablando de lo que no sabés. Corta la Bocha. Lectura te falta, dice. Obviamente, sí. Y todo el mundo lo sabe, además. No es hipócrita que todo el mundo lo sabe. Está diciendo ignorante. El código penal. Pa, pa, pa. Trabajé en tribunales 4 años. A mí me llevó. The final curtain. ¿Cómo? Ahí, vos lo mismo que terminan usando porque sos un personaje. Y terminaste en un lugar bizarro que yo creo que en algún punto vos te diste cuenta y te quisiste correr y ya era tarde. No me ponga música. Saquemos la música. Un payaso gratis. ¿Qué es lo que te molesta a vos de lo que dijo Ivo o que no estás de acuerdo como para atacarlo de esta manera? ¿Hay algo? No, yo no lo ataco nada. No, escuchame. Para no sean hipócritas ustedes también. Ustedes saben que todo el mundo se lo ha tomado Ivo Cusarino como un personaje bizarro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? No, ¿quién? ¿Cómo terminó? Pero Leo, pará. ¿En qué te basás? Recatate, barrilete. El tipo que sale a matar, hay que hacerlo mierda. Punto. El deseo de todos, que es la paz. Hablando de lo que decía Ivo, en cuanto a que obviamente no lo comparto. Hay que hacerlo mierda. Punto. No comparto ni la forma, ni el cómo, ni que sea público esto. Nos está dando a entender que Ivo, para vos, es un ignorante que no sabe de lo que habla cuando no lo conoces. Para, y que es un personaje bizarro. ¿Vos qué sabés cuánto sabe Ivo? Sobre inseguridad. 2 más 2 son 4, la tierra es redonda, Corta la Bocha. Me parece que le estás pifiando fiero, Leandro. No tenés argumento con lo que está diciendo. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Lejos de bajar un cambio en su encarnizada crítica hacia el justiciero Ivo, Santoro continuó puntualizando las falencias que el actor estaría presentando en su incesante reclamo de mano dura, describiéndolo como una especie de gigante con pies de barro, un paladín de la tolerancia cero, moldeado al ritmo de las necesidades de rating de la caja boba. No estoy diciendo que Ivo sea un personaje él en sí mismo bizarro. Imagínate. Sino que termina asumiendo una posición bizarra cuando aborda este tema. Allí hay una hada madrina o una bruja que los embruja así. Termina siendo bizarro y ustedes lo saben, porque por eso lo invitan todos los medios de comunicación. ¡Hola! ¿En algún momento pensaste Estado. En comprarte un yo arma, tengo nada que ver con en hacer y sí, pero ¿quién no lo piensa? Pero un arma es una máquina de hacer agujeros. Lo decimos lo todos. Haces, ahora, ¿saldrías a matar a un tipo? Pero en los hechos nadie hace, porque si hiciéramos eso, viviríamos en un estado de anarquía total. ¿Cuál es el problema de decir mano dura para esta gente? ¿A vos te parece que si aplique el código penal es anárquico? No, entonces, por no, eso vos, te estoy diciendo. Vos decís, Corta la Bocha, hay que hacerlos mierda. He hablado con mucha gente descarriada en mi vida. Vení, ¿qué tema loco? ¿Qué creo? ¿Querés que te la ponga? ¿Eh? Y a todos le digo lo mismo. Que se hagan cargo, que dejen de justificarse, que busquen ayuda, que se acerquen a una iglesia. Habemus Papa. Si a vos te parece todo eso incoherente, ilógico, y qué sé yo, y no sé qué. ¿Qué sé yo? Y bueno, hermanito, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Sé que no dije y no hice nada de malo. Leandro. Que se vaya de listo. Todo lo que ustedes hablan, todo lo que ustedes hablan es realmente... bizarro. Ustedes son los que están haciendo este tema bizarro. Ustedes son los que lo están farandoleando. Creo que se equivocó. Las cosas las digo muy en serio, Leandro, muy lógica, y solamente me baso en el código penal. ¿Quién hizo ese penal, pelotudo?
de los valores que tiene el Martín Fierro. Bueno, fui para el fondo, me senté en un banquito y esperé y esperé. Yo te cuento, porque yo tengo cuota parte culpa en Ivo en los medios. Ivo arrancó acá. Pobre tipo. Pobre tipo. Yo a Ivo le rescato algo, ¿sabes qué es, Leandro? Que permite comer, el debate. Gordo. Ivo abrió el debate. Te lo volteo, pero ahí en un segundo. Odio los limpiavidrios. Pero no lo dudo, pero ni una milésima de segundo. Pero armado, pero armado no estás. Armado no estoy. Afeitate, bigote, afeitate. Pero te lo volteo en un segundo. Y si me lo voltea un vecino, le doy las gracias. Y claro, el inhumano soy yo, soy yo. Y es lo que tendría que hacer el Estado cuando uno voltea a un tipo que está amenazando a otro. Es así. Escuchame una cosa. Yo no entiendo cómo hay que explicar esto, que es el ABC de todo. Y claro, la ignorancia, la droga y la homosexualidad van de la mano. La vida, muchacho, una vez que estás muerto, te jodiste. No volvés más. Y un hijo hay que explicar esto. Lo que digo es lo que siento. Ivo habla porque los medios lo convocamos, no porque Ivo llama para venir, ¿eh? Lo hice por necesidad. En algún momento no me edites como me editaron en Bendita. Lo que pasa es que es una manga de editores que no están bien de la producción. La culpa de la producción. La palabra corchazo y dos o tres boludeces donde se me salió la cadena en algún momento. Corta, 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 corta la bocha. Editá todos los mano a mano que tuve, escuchá todo lo que yo digo. Tengo el culo lleno de preguntas. Yo te puedo asegurar que el 95% de la gente que está detrás de esa cámara piensa igual que yo. El 95. No. De esta manera, una vez más lo tomaron de punto al cascoteado Ivo, relegándolo al papel de empalagosa caricatura de justiciero. Y ni siquiera el petulante Doman, que se atribuyó haberlo lanzado al estrellato escénico como el implacable Corta la bocha, logró que no quedara con la bocha pinchada. Es verdad, hay que recordarlo. Está Gustavo Yankelevich, gran creador de grandes éxitos de la televisión. El amigo Romay, por supuesto. Gerardo Sofovich, creador de éxitos Operación Jaja. Y el amigo Fabián Doman, también creador del gran Chivo. No, señor. No inventó ningún debate, Ivo. ¿Qué debate inventó Ivo? El debate lo inventaron los noticieros día a día que muestran la realidad de la vida. ¿Qué debate inventó Ivo? A ver, ¿qué debate inventó? Pero fue un personaje. ¿Cuál es el debate? En algún momento pasó a ser la voz del pueblo. Que dice boludeces todo el tiempo. Dejate de joder. La culpa la tienen los medios que lo llaman, porque esto es viejo ya. Bueno. Ivo viene diciendo cosas desde octubre. Yo me crucé con él en la televisión. Sí. Y lo sigue llamando porque sabe que siguen diciendo la misma boludeces. No, ¿cuál es el debate que inventa Ivo? No quedó para pero la deja. Corta el la debate son los noticieros que muestran la realidad todos los días y en la realidad de la vida todos los días. Ese es el verdadero pero, debate. Leo, a ver si Ivo va a inventar la inseguridad y se va a sentir dueño de la inseguridad. Dejate de joder. Este tipo me enerva a mí. ¿Qué quieren que haga? Perdóneme. Pero no se entiende, Phil. No se entiende. ¿No se entiende qué? No sé. Doman cree que inventó a Ivo Cucharida. Ivo Cucharida cree que es el dueño de la inseguridad y que tiene la solución. Encima. Pero pará. Dejate de joder. ¿Vos estás poniendo en duda a Fabián Doman? Yo creo que la frase de Doman es una verdadera pelotudez. Sinceramente, porque él no lo inventó. Es lo mismo que decir que no Doman lo inventó. Dijo, no. Tengo cuota parte de responsabilidad de aparición de este señor en los medios. Pero lo siguen llamando. Y fue el primero claro. Invitado. Sí, ya cayó, digamos. No es lo mismo a esta altura corta la bocha que en aquel momento. Corta la bocha. Y yo quiero defender a los editores. Pero la última cosa es, se habla porque lo llaman. Él también podría decir, no, hoy estoy ocupado, no voy. Sí, exactamente. Una vez, loco. Vas a hablar de la verdad de Bendita. ¿Cuál es el objetivo? Para que el bolo está a 7.50, tampoco vamos a joder. Los editores de Bendita, y esto lo quiero corregir. 8.50. Los editores de Bendita, Ivo, querido, ponen en los informes lo que vos dijiste. Ahora, si vos dijiste una cosa y después dijiste otra, vos dijiste, no, se me salió la cadena. Cuando se te salió la cadena, también eras vos. No, a veces te cambian. A veces te cambian las cosas. Los editores. Hay que animarse a decir cuota parte. Los conceptos son los conceptos. Háblenle a uno, che. Cuota parte. Porque eso, porque habla como... ¿Qué te haces el intelectual? Bueno, porque habla como... Igual. De todas maneras... Aguante los editores de Bendita. De todas maneras... A ver, ¿por qué le perdonamos a mucha gente cuando sufre un hecho de inseguridad, dicen barbaridades de todo el mundo, y acusaría porque dijo corta la bocha, que es una genialidad? No se lo perdonan a nadie. Perdóname. No se lo perdonan a nadie. Es la única genialidad que dijo. Y te corta digo, la bocha. Para. Y no te digo más. Corta la bocha. Y te digo más, no sé si la octava pregunta, la 7, para romper el hielo, no le mando. En la primera, en el colectivo, voy así, sí. Y le digo, corta la bocha. A ver qué. Ay, está iluminado, me gusta, el doctor está iluminado. Robertito Fu.
Funes Ugarte. Sí. A ver, Claudio Pérez nos hace un poco la explicación de este informe. Parece que prácticamente lo dejó afuera del equipo al Pocho Lavezzi. Colaboró, Robertito, digamos. El Pocho iba a una fiesta en Punta del Este. Sí. Además llegó tarde al club. Y eso que podrían haber escondido, que era la llegada del Pocho, Robertito lo encaró. Los amigos le dijeron, no, nos puede perjudicar el club. Salió todo al aire. Salió al aire. Pero sí, no es creo que le dijo que no podía viajar porque estaba enfermo. Claro. No sé, vamos a verlo, pobre Robertito, que no tuvo un año. Viene un 2014 medio así como agitado, dijo, este año empiezo tranquilito y ya se mandó el primer moco del 2015. Dale, ponelo. En su incansable gira fashion por los eventos más top de Punta del Este, el pomposo Robertito Funes Ugarte tuvo una escaramuza con el séquito del Pocho Ezequiel Lavezzi, quien estaba festejando el año nuevo y no tenía intenciones de dar notas. Porque el player venía estirando sus vacaciones más allá de lo pautado con su club, el Paris Saint-Germain. Así que el que la ligó fue Robertito, quien terminó explicando su tortuosa experiencia con el glamour que le quedó en stock. Hablando de Punta del Este, del 2015. ¿Qué? ¡Ay, chico, te bajo! ¿Qué pasó con el Pocho Lavezzi? Teníamos las imágenes ahí de Lavezzi que estaba entrando a una fiesta. Fiesta con prostitutas. Parece que el 31 a la noche no fue muy amable con Roberto Funes. Horrible, esa es la palabra. No fue amable con la prensa, no quería hablar. Y bueno, ¿qué querés que te responda? Y uno de sus colaboradores, amigos, compañeros, no sabemos bien quién era, le dijo, no, va a tener problemas con el club. Dios mío, siempre te faltan 5 palpitos. Los tuvo, efectivamente. Qué mala leche vos, ¿eh? Cancha llena, La Nación. Ezequiel Lavezzi fue sancionado por regresar una semana tarde de sus vacaciones. Se entrenará en forma diferenciada la próxima semana en Paris Saint-Germain por haberse tomado días extra tras el receso de Navidad. Por el mismo motivo, también fue castigado Edinson Cavani. Nos avisan que estaba el Pocho Lavezzi. Le mide 23 centímetros. Que ha estado, para la redundancia, allí buscando una casa en José Ignacio, en la zona más, digamos, más chic, más cool. ¡Habla bien, corte! Del balneario esteño. Y nos avisen que está allí el Pocho Lavezzi. ¡Qué látigo! Llegamos con nuestro camarógrafo, viene el Pocho con su novia, novia, divina mujer, Janina Escrepante, nos acercamos, pero el Pocho no tuvo el mal modo. ¡Habla, marica! El mal modo lo tuvo la gente que lo rodeaba. Entre ellos aquellos que se creen el propio Pocho. Un hombre que estaba con una camisa blanca y una camiseta, van a ver. Chorreaba la pantalla de grasa. Allí, sacándonos. ¡Te tienes que ir! Y mire lo que contestaba el Pocho Lavezzi en esta casi entrevista. Que terminó frustrada. Escuchen. Vení. Sí. ¿Por qué no? Hola, Pocho. Feliz año, nada más que eso. ¿Eh? Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia. Fue un desastre. Allí escucharon, el Pocho ni siquiera se pudo acercar porque él venía a disculparse, pero aparecieron estos monstruos adelante, que parecen sacados de una propaganda, sí, de caricaturas medio grotescas, que nos sacaron volando. ¿Está chequeado? De una manera muy maleducada y guaranga. ¡Alto guiso! Y esta es la gente que se cree que son los propios jugadores o las propias estrellas. El Pocho, bueno, evidentemente, no sé, no quería hablar, no podía, no supimos bien de qué se trataba. El chupi. Pero ante todos los modales, muchachos, ante todos los modales, porque después hablan de uno, ¿eh? Ojito, ¿eh? Lo queríamos mostrar porque trabajando es uno de los personajes que más queremos, que nos ha dejado también en el Mundial. ¡Vamos, chiquito! Vamos a acercar a saludar y aparecen estos allí, en el medio, sacándonos como si fuésemos no sé qué. Pero bueno, son cosas que pasan. Gajes del oficio. ¡Buah! Y así es como el conmocionado Robertito dio detalles de cómo lo sacaron con frita los muchachones que andaban con Lavezzi. Un grosso que se muestra en Punta del Este y no quiere dar notas, como si estuviera de incógnito, ¿no? No te preocupes, Pocho. Total, ahora, si el DT del Paris Saint-Germain te manda al banco por llegar tarde, le tiras agua como a Sabela y seguro te devuelve la titularidad. Sí, sí. Como hoy es un programa femenino, al Pocho con ese lomo le podemos perdonar todo. Al Pocho no lo mandaron al banco, lo dejaron afuera del equipo, 2 partidos, igual que a Cavani, el uruguayo. No es lo que más le duele al jugador no jugar, sino que lo puede decir el doctor, lo que más le duele al jugador es el bolsillo. Un bolsillo que se vería reforzado en Lavezzi si se consuma el pase al Inter de Milán. Él no quiere estar más en el Paris Saint-Germain. Entonces, como hay un interés concreto en el equipo del norte de Italia, esto puede llegar a ayudar a que se vaya a la vida. ¿Puedo agregar con el análisis? Te bancamos,
Pocho, Pocho, desde, te bancamos. Desde la primera remerita que levantaste, te bancamos. ¡Ah! ¡Epa! Le podemos agregar un análisis climático. Inclusive, vos podés pensar, Pocho a la vez está. ¿Le dan cuánto? ¿10 días de vacaciones? ¿8? No, ¿7? Una semana. Una semana. Bien, no, son 4. Punta del Este, fiesta, calorcito, playita, la novia, la gente, los amigos. Se tiene que volver a París. El... ¡Ay, pobre pibe! Para. A París se tiene que ir. Déjame terminar. ¿Cuántas veces fuiste a París vos un 2 de enero? Fui en febrero. 10 grados bajo cero, sí. Jugar al fútbol. Sí. Dice, llego dos días más tarde. Oh. Llego dos días más tarde. No es tan grave. Igual, dos días más tarde. El Pocho de la Messi es un pibe. Nosotros lo vimos varias veces con Beto. Bueno, es un para. Para que empezar la parte. Hoy estás brillante. Vuelvo, mejor vuelvo con la siguiente. Volví al colectivo. Este tema está bueno, ¿eh? Ay, podríamos decir, así como hay un mundo aceite de oliva y vinagre, hay un mundo de determinada gaseosa y de la otra, hay un mundo que escucha Chano de Tambiónica y hay un mundo ricotero. Qué lindo que no se te ocurrió Boca River, ¿no? Para hablar de dos mundos. Claro, no, pero hay gente. Hay como. Sí, hay dos mundos. O sea que sí, prácticamente sí. No se unen. Hay un planeta y hay una galaxia. Sí. No es lo mismo. Claro, epa. Es verdad. Con respeto, ¿no? Estás hablando de alguien que vende más de 100.000 entradas para que la gente lo vaya a ver. Las compra, gente va y paga. Y vos fuiste a Mendoza. ¿Cuánto pegaste la entrada? Pará, vos fuiste y compraste la entrada. Yo compré la entrada y cometí la locura de hacerme 1.000 kilómetros un día y a los dos días 1.000 kilómetros para ¿cuánto volver. ¿Cuánto pagaste la entrada para ver al Indio en Mendoza en noviembre? 500. ¿500 pesos por entrada? Por entrada. ¿Cuántas veces lo viste al Indio en televisión? Haciendo propaganda y hablando. No, yo lo me imagino. Bueno, el Chano hizo una nota para un diario y hablando, el Chano es el cantante de Tambiónica, una de las bandas, te guste, no es la banda del momento, es una de las bandas del momento muy hitera, con muchos éxitos. Popular. Popular, que los chicos, le gusta mucho al público juvenil. Vendés 50.000 entradas y sos la banda del momento. Si no las vendés... Son las más promocionadas, no son las del momento. No nos vamos a poner de acuerdo. Para mí sí tiene cierto momento, digamos, como hay que ver si se mantiene en el tiempo. La más promocionada del momento, sí. Bueno, claro. Tambiónica. Bueno, hizo unas declaraciones un poco desafortunadas hablando del el Indio Solari, que la gente que lo va a ver dijo, solamente escucha las canciones de Los Redondos y no conoce ni una canción del Indio Solari. ¿Para qué lo dijo? Lo agarraron todo el público ricotero y le dio para que tenga al chat. No de Tambiónica. Vos sabés que no lo entendí nada. Parece ser que Chano, el cantante de Tambiónica, habría deslizado algún desubicado comentario en contra de la música del Indio Solari. Y digo que parece porque inmediatamente lo habría desmentido en su cuenta de Twitter. Menos mal, Chano querido, ¿eh? Porque si no, te íbamos a poner cuando cerraste el Showmatch 2014 que desafinaste más que Iliana Calabró, mirá lo que te digo. Y la polémica de esta gente con el Indio Solari. ¡Genio! No. ¿Cómo se han metido? ¿Cómo? En la mañana, en la primera mañana, en el programa de Beto estuvimos hablando de eso. De cómo Tambiónica se ha puesto en contra de los tótems y de los ídolos de la gente que... Te llenan un Mendoza, un Gualeguaychú y donde se presenta. Totalmente. ¿No? Oh. Todas las mañanas del mundo y esta angustia para atrás. ¡Soy bien la boca! Desde las redes sociales también salió el Chano a decir: no, está todo bien, me malinterpretaron, ¿viste? ¿Puede ser tan pelotudo, viejo? Esto lo tuiteó Chano en su cuenta para no dejar dudas de que está todo bien. Mueran todo. La polémica no existe, yo lo admiro. Maleducado. Y dijo, dime qué diario lees y te diré quién eres. No caché. Todo mentira. Se lavó las manos. Rating cero. Chano Charpentier polémico. Los temas del Indio no los conoce nadie. Callate la boca. Cuando se libere mi alma de tus ojos de sal. Robo de acá, robo de allá. El líder de Tambiónica hizo fuertes declaraciones contra su colega. Horas más tarde, el cantante negó las declaraciones en su cuenta de Twitter. Su conca. ¿Viste? ¿Qué te dejó, Hoy en día, como es el Cosquín Rock, ni aunque lo cerrara iría a tocar. Porque es otro tipo de cultura. Boludo, no, es como los shows del Indio, que la gente no conoce ni las canciones. Va porque es la misa, el ir y todo. Cantar jijiji. Y los temas del Indio no los conoce nadie. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿Cómo sonó? Como el culo. ¿Cómo sonó? Impresionante. Twitter de Chano. Mentiras y mala intención.
No hablo mal de la gente y menos de la gente que admiro. Mi héroe es la gran bestia pop. Bueno, por esta vez le vamos a perdonar la vida y le vamos a creer. Pero que conste que quien se mete con el Indio Solari se mete con toda bendita, ¿eh? ¡Aguante sí. el Indio, carajo! En realidad, yo miro a Beto Casero a las 8 y a partir de ahí una película y es toda la televisión que veo. Entonces veo todo eso y me río mientras pico algo, y tomo una cervecita de la tarde. No, me fascina como porque es fascinante, digo, es para es como es muy loco lo que pasa, la gente lo que hace. Es para estar tomándose un martini y picando unos quesitos. El Chano, cuando vio la repercusión en las redes sociales de todo lo que le decía la gente... Diría Pagani, violín en bolsa, se habla en el término de música. Y trató de acomodar, no, me sacaron de contexto. ¿Qué dicen? Inventan los medios. Es que no hay otra forma de interpretar un poco lo que él dijo, digamos, básicamente. ¿Qué quiso decir cuando él dijo? Lo que quiso decir, él quiso, porque ahora se viene el Cosquín Rock. Sí. Él quiso justificar la ausencia de Tambiónica... Sí. Como diciendo, si somos la banda del momento, como la pronuncia Edith, ¿cómo se explica que no estemos en el evento rockero más importante que tiene, bueno, listo, del verano? O sea, él se queja de que no va... No estamos porque no queremos, porque no, ni aunque cerráramos iríamos, porque no somos ese palo, porque ofrecemos otra cosa, dijo él. Sí. Ofrecemos otra cosa, familiar, más para la familia, y ahí se metió en el tema del Indio. Y ahí se metió contra el Indio, claro. Yo no puedo opinar porque, bueno, soy tengo una opinión imparcial. Soy ricotera, claro. Igual yo no estaría tan, tan seguro que más gente conozca las letras de Tambiónica que la de... ¿Del Indio? No estaría así. ¿Cómo? Aún con la promoción que tiene hoy Tambiónica y con y cómo penetran los jóvenes y en la familia, no sé si hay letra de Tambiónica, letra, digamos, en términos de letra, que la conozcan más que las letras del Indio. Que se conozca. Bueno, acá, nuestro camarógrafo preguntaba, ¿están lleno? Decía, ¿quién es? Es otra generación. Acá, también, claro. Estaba queriendo averiguar que era Tambiónica. ¿Al Indio Solari lo conocés? ¿Vos por lo menos? Sí. Pero bueno, un grande. Vamos a hablar de un grande. Hacemos una pequeña pausa y lo vamos a recordar a él, que ayer se cumplió un nuevo aniversario, 5 años de la partida física del querido Sandro. Así que lo recordamos de la mejor manera que lo podemos recordar, que es con su música. Sí, dale. Yo después puedo cantar un poquito de La Noche. No, no. Sí, sí, sí. En tu pelo. Hoy en el poder tenemos las chicas y lo vamos a decidir. Ani, Leti, que está en el control. Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Que cante Mauricio. Lo vamos a pensar. Mañana. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. En sus vacaciones. Bueno, la gente en Twitter está como loca. Ahí explotaron las redes sociales. ¿Por qué te maché? Porque quieren escucharlo cantar al doctor en este homenaje. Breve, pequeño homenaje. Estoy de acuerdo con la gente. Improvisado. Que vamos a hacer al gran Sandro. Vamos a hacer al gran Sandro con la voz del inigualable Mauricio D'Alessandro con esta canción. Qué lindo homenaje, qué lindo homenaje, Edith. Qué lindo homenaje. ¿Te vas a parar o vas a hacerlo sentado? Hay un grupo. Un poquito de pantalla, la concha. Vamos, vamos, vamos con la música. Dale. Dale, ponelo. La noche se perdió en tu pelo. Escucha la música.
luna. Es increíble. Se aferró a tu piel. Y el mar se puso celoso. Quiso en tus ojos estar en a la gente que explicarle. La primera que no. Acá es peor que lo que usted le pasó en la casa. Y la segunda es... Uno de los hombres más impunes de la Argentina. Gente, sí. Lo siguen consultando como abogado. Políticos que lo buscan como candidato. Un hombre fachero. No, la gente lo quiere. Bueno. Combate, la nueva generación, la tercera generación de Combate con Camila Salazar, la hermana de Luciana, Cristian Uel, arrancó picante ya, así que hay que prenderse a las tardes de Canal 9 que arrancó con todo. Chicos, esto ha sido todo. Mauri, sí. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿En enero? En enero voy a ir todas las veces que ustedes quieran. No me tomo vacaciones, yo no trabajo. Cuando los demás trabajan. ¿Y el repertorio cómo sigue? El repertorio, bueno, ¿qué es lo próximo que prepara? ¿Usted? Tengo, no, mañana yo hace puedo, Leonardo Fabio. Leonardo yo puedo hacer Leonardo Fabio. Sí, tiene bien. Una canción. Y tengo también un Sergio Denis bueno. Alma. No, ensayámelo. Afuera está lloviendo.
Chiru, qué bueno. Nos vemos a las 6 de la mañana en la 10. Sí, con Leonardo Greco, que arrancó también reemplazando a Beto. Claudio, bienvenido a Bendita, ¿viste? No te hagas el loco después cuando... ¿Viste? ¿Viste? Y bueno, se viene La Viuda Negra, un gran capítulo de La Viuda Negra. Falta poco para que aparezca Pablo Emilio Escobar Gaviria. Claro, se cruzan las historias. Ustedes saben que Pablo, de alguna manera, Escobar empezó en el mundo de la droga, justamente aconsejado por ella, Griselda Blanco. Esto pasó en la vida real y también esto se va a ver en breve en La Viuda Negra, otro de los éxitos de Canal 9 en este año 2015. Bueno, nos vamos a pedirle perdón no solo a Sandro, a las nenas, sí, al sello discográfico. Al sello discográfico, a Olga Garaventa y a todo el mundo que se sintió mal cuando lo escuchó cantar a Mauricio y a Alessandro. Nos reencontramos mañana para hacer esto que es Bendita en verano. Muchas gracias a todos. Lo mejor de las cámaras para allá, dice Beto.